يتم طالع امسك الباب. واو نطلهم بقى نطلهم واعطيهم الدعم. ¡Nani! ¡Omae wa mou shinde iru! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¿Qué onda, gente? ¿Qué tal están? Estamos de vuelta en otro video. Aquí es su amigo Jovan. Y hoy les vengo a traer una partida de PUBG Mobile. Hoy en el mapa de Weekend, el nuevo mapa que es la primera impresión que tengo. Recuerden que este mapa ya ha salido, pues es digamos una beta. También, por favor, si tú eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. También puedes activar la campanita para que cuando YouTube te notifique cuando subo un nuevo video. Y por favor, gente, discúlpenme por no traer videos esta semana, pero he tenido mucho ruido, hay mucho ruido donde mis abuelos, porque estoy de viajes, obviamente, como es Navidad, se la pasa con la familia. Y como hay mucho ruido aquí en la casa, pues no puedo grabar videos diariamente y espero que me entiendan de esa parte. Por otra parte, quiero decirles que si no me sigues en mis redes sociales, vete a seguirme, que es mi Instagram y mi Twitter, lo tendrás siempre en la descripción. Que a mí siempre se me olvida olvidarlo, pero ya saben, pueden seguirme por ahí, que son las redes sociales que más utilizo. Y nada, gente, dicho esto, empecemos con el gameplay. Y bueno, vamos a caer en Goroka, que creo que la mayoría de las personas va a caer aquí. Y vamos allá. Sería de este lado, ok, nos ponemos así. Vemos así. Y pues sí, gente. La verdad te quiero que lo apoyen los videos porque me cuesta yo comentar, y como lo dije en principio del video, comentar súper normal, porque yo tiendo a hablar súper rápido en los videos. Entonces quiero que ahora en estos videos que voy a estar saliendo ahora en enero, porque este video lo voy a estar subiendo en enero, pues me ayuden ustedes a que me digan si les parece cómo comento mejor o qué... en qué aspecto puedo cambiar. Y bueno, por ahora estoy comentando lo más al paso y lo más entendible, porque esta es mi primera impresión del mapa. Y bueno, vamos a coger la WP. Como les dije, en el mapa solo cae luz de WP. Y también discúlpenme por los ruidos de fondo, pero es lo que hay, gente. Cuando pasa la vida de nuestros abuelos, los ruidos externos siempre se están a la orden. Vale, algo que he notado, gente, que yo tengo mi móvil, es un Huawei P9, es un gama media. Y el detalle es que como tengo el gráfico borroso, estoy viendo una línea, que yo soy yo. Espérate, lo estoy viendo aquí. No, ando, pensaba que surme. Ok. Como tengo gráfico borroso, pues no distingo bien a ver a los jugadores. Los veo, o sea, si están de lejos, como que los veo súper borrosos. Entonces no sé si no los aprecio al alcance. Entonces ese es el detalle que tengo con esto. Que no veo bien los jugadores. Además, también yo sé que soy un poco manco a la hora de rankear, por eso no hago videos rankeando o de que siéndome un pro, porque no soy un pro en esto. Se me ha dado pues la facilidad de tener experiencia en este juego por el tiempo que tengo conociéndolo. La verdad, este PUBG Mobile, que todo el mundo pensaba que nunca iba a salir este oficial, cuando eso fue a principios de, vale, cogemos esta, la M7, a principios de 2008, en enero y febrero, cuando se creó el hype de que iba a salir. Y la verdad fue bastante bueno eso, que sacaran este juego oficial, y ya que se ha ganado 3 premios en la Play Store, la verdad es un logro bastante grande para los creadores de este juego. Y espero que siga creciendo, la verdad, porque yo le tengo un muy futuro a este juego, y la verdad se lo merece, porque siempre es un juego muy competitivo. Es un juego que si no haces estrategias o no aprendes a jugar bien, te pueden matar fácilmente. Estoy escuchando un men aquí que no sé dónde está. Vale, si te están con la puerta. Nos metemos al baño. Que en el baño no puede. A ver si vemos a alguien. No ve nadie. A ver. Y el chat, por favor, el chat. A ver, que tampoco me acostumbro. Y ahí está. Y ahí está por asomarme. Mira, un campero arriba. Es típico, gente, lo que le digo. Típico. Me asomé y me matan. Y bueno, vamos a la siguiente partida. Que vamos a ver si me queda, pues, interesante. ¿Qué es esto? Me está tocando con gente. Con mucho rango. Obviamente, gente, lo que también, bueno, ya estamos en el, ahora mismo seguimos con el video. Como pueden ver, cuando te salen estos RP de azul, significa que hay gente que rankea mucho, o sea, son de nivel alto. Y ahí te das cuenta. Vamos a caer en Castle, nunca quedé en esta zona. Vamos allá. Como les sigue diciendo, cuando ven gente que tiene mucho RP, ese icono azul que aparece,
pues significa que han comprado el pase de batalla y rankean mucho, y significa que están en un nivel alto, digamos en, por ejemplo, diamante o corona, porque ya son gente que, vamos a decir, son pro y rankean mucho. Yo la verdad no me gusta jugar mucho a mapas así, como por ejemplo el de Sandhawk o el de Erangel, digamos, para rankear. Cuando digo rankear es cuando subes de rango, por ejemplo, a diamante o a, vamos a decir, subes de platino a diamante y de diamante a corona. Y bueno, ganas ciertos puntos para el pase de batalla, el pase royal. Y yo aún no tengo pues todo el pase completado del gratis, aún no lo tengo. Oh, mira, tenemos un castillo aquí. Oh, qué genial. Mira, no sabía. Oh, tenemos también aquí. También tenemos loot aquí. Tenemos todos los loot aquí. Ok, cogemos todos los loot. Hostia, qué lagazo metió. Tenemos gente aquí. A ver. Tenemos gente aquí en el castillo. A ver si me deja brincar. Qué lagazo. Joder, que mapa, gente, es una beta. Puedo subir, ok. Se me está laqueando. What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Eso era un hacker? ¿O soy yo? ¿O voy ping? ¿O un hacker? No, voy ping, gente, soy yo. Acabo de ver el ping y me voy a 600. Voy a 600 y el men no me está viendo. El men. Espérate, que el men lo acabo de ver. Disculpenme, gente, si pauso a la hora de hablar, pero es que estoy viendo un men y tengo que matarlo. Pero, ¿dónde estás? Estoy escuchando. Por la escopeta. Por favor, que me está yendo ping. Ahora sí, ya se me llegó el ping. Gente, disculpe, pero era el ping que iba y ese era el detalle. Recargamos rápido. No, no más recargar. Ok, recogemos. Cogemos la mochila. Por favor, que no me maten por atrás. Que estoy escuchando al main. Tiene que estar arriba el main. Ok, por aquí venimos. Aquí bajamos normal. Estoy escuchando gente aquí en el castillo. Por aquí seguimos subiendo. Lo escucho. Aunque no lo veo, no lo estoy viendo. Lo acabo de ver. Y me mata a mí. Ah, qué bien, gente. Qué bien. Eso es lo que pasa cuando eres un manco que no sabe jugar. Bueno, gente, vamos a la otra partida. Y sería la última para seguir comentando. Ok, gente, seguimos con el video. Disculpen por ese corte, pero me acaban de matar, es típico ya de esto. Quiero caer en Dino Park, pero parece que no voy a llegar, entonces voy a caer por aquí, por Tobar. Y como les iba comentando, gente, no juego mucho a la mierda, cayeron, estoy viendo gente que acaban de caer aquí. Como les iba comentando, pero por favor no me maten para terminar de comentar este video, porque este sería, gente, la última partida que voy a jugar en el mapa de Vikendi. Como les iba comentando, no rankeo, digamos por así decirlo, no juego mucho en mapas así, como estilo Sandhawk, como lo dije ahorita, estilo Sandhawk o así, el mapa de Vikendi, para rankear o hacerme de 20 kills o 10 o 15 kills. Pues el detalle es que me bajan de rango y pues como no gano ni una partida, obviamente, sino en squad, porque solo no me solo manqueo demasiado. Entonces, el detalle es que sería que voy a jugar en el modo arcade. Voy a estar teniendo partidas super activas ahí, que ahí sí me salen. Ahí las partidas sí me salen pues de sobra. He ganado varias partidas, muchas partidas en las cuales juego, por ejemplo, ahora mismo juego y puedo posiblemente ganar. Y me quedan super, super divertidas ahí. Aquí las partidas, por eso digo, gente, aquí las partidas en mapas así grandes, o sea, no en modo así juegos normales, sino en mapas grandes como estos. No me gusta jugarlo por el tema de que te tienes que concentrar mucho, hacer mucha estrategia. Me pongo también hasta nervioso al jugar estos mapas así, porque tienes que estar muy concentrado, escuchando los pasos, por dónde vienen. Y pues como aquí la mayoría de gente que juega es como competitiva, porque ya la mayoría de gente que juega PUBG, pues los que son ya novatos, ya en una semana ya están ya rankeando a lo pro, ya se hacen 15 a 20 kills y suben de nivel muy rápido, obviamente. Y mira, tenemos un parkour aquí, hacemos parkour. Y bueno, la verdad, este mapa está súper genial, no lo había dicho al principio del video. Está súper genial y me parece demasiado bueno este mapa que sacó Tencent Game, Lightspeed. La verdad, aquí se la han sacado, le quedó demasiado heavy el mapa. A mí la verdad me gusta de verdad, gente, este mapa. Posiblemente diga de vez en cuando partidas de mapa de Vikendi. De vez en cuando, gente, pues tratando de ganar una partida. No soy el más bueno aquí, ni el más pro, por como lo dije ahorita. Pero de vez en cuando, en realidad, sacarme unas partidas. Y pues nada, gente, en el mapa del modo arcade voy a estar... ¿What? ¿Qué verga? ¿Qué mierda, loco? ¿Qué?
Y como vi la puerta, ¿qué pedo? No, 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 loco, el pin, loco, por favor, el pin, no, mira, mira, esta puerta se abre automáticamente con el pin que voy. Bueno, gente, ese es el detalle, como vas pin, haces unos teletransportes súper rarísimos que me van a matar aquí. Lo estoy viendo que me van a matar por no, relaje, loco, con el pin que llevo, loco, con el pin que llevo, loco, me van a matar aquí. Y bueno, gente, como lo seguían, comentando a ver si el pin me deja comentar mejor. Me acaba de sacar, me cago, me concho, bendita mierda del pin, loco. Ya me conecto. Ah, sí, me conecto. Como les estaba comentando, gente, ahora sí, voy a estar jugando más en el modo arcade que en estos mapas, por si no ven partidas super largas, porque obviamente al hacer una partida de estas en mapas así grandes, son 20, a ver, por favor, puta, a ver, 20 minutos, entonces al editarlo serían 15 o 12 minutos. Entonces yo no soy un pro, gente, yo no rankeo, yo no soy aquí un jugador pues que me la saque aquí haciéndome 15 o 20 kills. Apenas 5, de 5 a 10 me la puedo hacer, pero más de ahí no hago. Y esperemos que pase el avión. Y bueno, eso sería todo, gente. Voy a ver si mato a alguien, que no he matado a nadie. Es el detalle del mapa de Vikendi, que aunque esté en beta, pues no hay mucho loot. Y las personas como que caen en diferentes zonas y tú no encuentras a los jugadores para, no sé, poder matarlos. No veo a nadie aquí. Y creo que voy a dejar por aquí el video, gente. Ya sé que no es una partida haciéndome la partida aquí de 15-10 kills y ganándola. Porque, digamos, ahí me están disparando. Creo que es un bot. Cambiamos de arma rápido. Ve que estoy un poco lento. Ese. Creo que era un bot, no lo sé la verdad. Y como les sigo diciendo, no soy un pro jugando a esto. Llevo mi experiencia. Pues de no tan pro, a ver los mensajes, a ver, que tengo que configurar esto de los mensajes cuando estoy jugando, cuando estoy grabando, me tiran los mensajes y me va a lag. Ok, cogemos toda la munición. Bueno, gente, hasta aquí será el video. Espero les haya gustado, espero hayan entendido un poco el detalle de esto de los videos de PUBG Mobile. Recuerden que pueden suscribirse y darle un like si te ha gustado el video. Y bueno, gente, me despido y nos vemos en el próximo video que yo en el mapa de arcade. Posiblemente rankeando ahí con mi hermano, obviamente, jugando un poco ahí a lo divertido, porque ahí en modo arcade me la saco bastante ahí, y ahí sí me hago partidas buenas. Y bueno, gente, me despido porque el ruido está demasiado fuerte y nos vemos en un próximo video. Adiós. A ver, me subo por aquí y a la verga.